Ahí está. ¿Eres consciente de que te he escuchado levantarte o no? Oh, no, se murió. Tendré que llevarla de vuelta a Blackwater o a un médico en esta ciudad tan limpia y ordenada que tenemos aquí al lado. ¡Qué desfachatez! ¡Qué tortura! ¡Qué tormento! ¡Qué situación tan angosta! Si siquiera supiera que esta zona es la preferida de pumas, porque me he encontrado ya varios en esta colina. ¿Ves? Eso último creo que funcionó. Oh, no. Carraspea un poco a ver si con eso es una forma curiosa de carraspear las cosas como son, pero what the. Hola. Y por lo que sea, tu garganta tiene mal de despertar, ¿eh? La pobre, cada vez que se conecta le pasa lo mismo. Este paso un día de estos, te llevo con la doctora a ver si tiene algún remedio o algo para la garganta, porque joven. Dinero, tengo 65. Tengo todo. Turu, 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 turu.
A tu puedes, vía. Confiamos en ti. Todos a una. Por si acaso, que es que no van coña, que es esta zona de pumas. Va agonizando la pobre. Supongo que estará haciendo pruebas con el micro. Oye, pues suele estar blandito, la verdad, no te Sí, lo... Ya, ¿no? está... ¡Ay, Dios mío! Ya, está blandito. ¡Ay! Ahora sí. Tienes unos despertares curiosos. Ya, es que, a ver, yo dormir aquí en suelo, yo a mi garganta a ver si me agarra un poquito y tener que echar ahí... No, ya. Ya te he dicho, en plan, carraspeo un poco, carraspeo un poco. Da. Y yo creo que ya dar con problema. Cuando yo estar pensando en otras cosas a la vez, pues como que no, mi garganta se queda en un lado, en el otro. A veces pasa. Vale. Por cierto, he tenido antes un pequeño percance con un puma, por eso te lo he dicho. ¿Ah? ¿Te ha hecho daño? ¿Has puto coño? No, no, no. He corrido mucho y funcionó. Es que ya ves tú, era en un camino de estos más adelante. He dicho, antes de alertar a nadie, de un caballo corre mucho, me sirve. Vale, perfecto. Pues... Vale, vamos un momento entonces a la ciudad a comprar lo que dijimos. Es claro, vamos. Ok, vamos. ¿Qué tal la noche? Bien, mientras esta hoguera no esté encendida, bien. Luego un poquito de frío, pero es nada. Bien. Para frío el que vamos a pasar hoy en la nieve. Tengo ganas de esta noche, la verdad. Yo también. Así aprovecho y miro si tengo algún telegrama o cualquier cosa. Ah, por cierto, aquí ten cuidado, los guardias se ponen muy nerviosos, ¿eh? Te aviso desde ya. Vale, O mientras sea, a mí no si... levantara arma, yo Claro, no tener por aquí a la qué... izquierda. Sí, no, en el sentido de... Si alguien te dice algo, tú sigue caminando. De acuerdo. Porque tienen muy mala hostia, pero se olvidan rápido. Supongo que el humo les afecta más de la cuenta. A ver, ¿a quién no le afectaría un humo tan negro como ese? Tan oscuro. Vale.
al sitio más curioso, cuanto menos, ¿no? Por así decirlo. Joder. He recorrido eso en cierta parte, por más mal que suene, asqueroso. Más que mal suena realista. Daré por hecho que es esta de aquí enfrente. Vaya sincronización para bajar. Sí, la verdad que sí. Guarda esto, que si no tenemos un problema. Y le voy a poner un abrigo. Le voy a poner algo a este hombre, que si no se me va a congelar. Vale. Ropa. Abrigo cerrado. Le queda bien. ¿Hay algo? No. Tampoco. ¿Cómo haces para guardar? Eso es lo que le estaba diciendo a Tani. Que a lo mejor las chicas tenéis un problema con el tema de los outfits. Y entonces, pues habrá que hablar con Perla. A ver si es que hay un error o algo. ¿Sabes? Hay que notificarlo. Porque tú cuando lo guardas, le pones un nombre y luego en la propia tienda te aparece comprar o ropas ya existentes. En plan, aparece justo en la opción de abajo. Ah, vale. Oh, fuck, no lo compré. A la toma por culo. Lo que no hay aquí es tienda.
Morning, friend. El caballo de vía está loquísimo, míralo. Se la pela. Se la putísimo pela. Caballo truco. Total, eh. Se está poniendo de todo. O sea, el claro ejemplo. El claro ejemplo de que necesitamos poco. Yo me he puesto una chaqueta y da gracias. Una chaqueta, chachi. Ahora me verás. Hostia, a ver qué. Va a ir corriendo cual pingüino. Ahí voy. Wow. Vale, eso no lo he visto venir. Hostia, ¿ves?